Es decir, ¿por qué Dios ha ocurrido una desgracia encarando aquí una obra? Ni aquí sabemos nada, ni aquí no han avisado de nada, ni si se habrán tomado medidas oportunas. Pero que al final lo ha matado directamente de la casa. El hijo de Dios está hecho una casa. Traumatismo cerebro y su estado es muy grande. Se ha como Dios, solo sufrió ni de serio. Pero ahora digo que se ingresará con un ataque cancelado. La gata se la mira. Con estas medidas que se adoptaron. La ruptura de las negociaciones con el sector del vino y la cercanía de las elecciones han obligado a esta mujer, a la ministra Salgado, a suspender la actualización del polémico borrador de la conocida como ley del Cielo. ¡Qué tía! La ministra de Salgado, de tantas instituciones, sí que ha reconocido que el gobierno no ha sido capaz de atender la gravedad del problema y ha criticado que en este asunto, a su juicio, todo el mundo ha mirado para otro lado. Quien se ha manifestado encantado de la retirada del proyecto ha sido Mariano Rajoy. El líder del PP ha afirmado que el gobierno no podía transmitir la idea de que el vino es una bebida peligrosa que no se